La verdad que inesperado esto, porque hubo un día en que llamó el doctor Vigay para venir a recoger el testimonio de mi mamá acerca del ya famoso en conocimiento de la provincia, el Napalpí. Ella es la protagonista del testimonio, así que yo la acompaño traduciendo de lo que ella puede contestar a los doctores. El papá de mi mamá se llamaba Enrique, es jornalero, trabajo en rurales, todo lo que sea del campo, él está en ese tema. Los fiscales pudo escuchar y fue excelente, según la respuesta de los fiscales, de lo que mi mamá le haya contestado. Es muy interesante. ¿Qué dice de Napalpí, Felipa? Napalpí, el papá de ella era el que se escapó antes del acontecimiento de los disparos que ya se han mencionado. El papá, ya antes de lo acontecido, él se había retirado porque tuvo un tacto de un peligro. Se alejó del lugar y se salvó de esa manera. Para nosotros, cuando tuvimos conocimiento de que existía la abuela Felipa y tenía predisposición para dar su testimonio, no dudamos en venir hasta acá, hasta el lugar donde ella vive, para poder conversar con ella y que ella nos cuente el conocimiento que tiene de este hecho de la masacre en Napalpí. Uno sabe que esto pasó en la década del 20 del siglo pasado, y que entonces cada uno de estos testimonios que existen son importantísimos, no solo por el valor jurídico, que es un valor inconmensurable, sino también por el aporte del valor histórico y para tratar de documentar estos conocimientos y para que no se pierda la memoria colectiva, digamos. ¿Quién es Felipa Lalecorí? Y ella es la hija de una persona que estuvo presente en el momento de los hechos, y que por conocimiento de los relatos de su padre nos ilustró sobre todo lo que el padre de ella le había comentado los días anteriores y el mismo día de los hechos. Nosotros somos un instrumento en este caso para poder, como dije hoy al principio, plasmar todo este conocimiento en un documento que le sirva no solamente a las comunidades, sino a toda la comunidad en general, que se interese por qué fue lo que pasó, y para, justamente con un doble sentido, para que dejar plasmado en alguna resolución la responsabilidad de aquellos que tuvieron el dominio del hecho de Napalpí, y también para que no se vuelva a repetir en el futuro, porque esto, nosotros vemos la región, lo que está pasando en la región, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, y vemos que situaciones como Napalpí están a la vuelta de la esquina, digamos.